Ok, chicos, primero que nada, ¿los nombres de ustedes? ¿Los de verdad o los sí, personajes? Los nombres de verdad. Oh, yo soy Marcela. ¿Marcela ahí? Justin. Justin. Bueno, ¿cuál es su cosplay? Perdona. ¿Cuál? Es de Hora de Aventura. Ajá, correcto. Yo, bueno, soy como el personaje principal, que es Finn, pero en este caso Fiona, porque es como un genderbender. El mío es Martian Lee. El personaje original sería Marceline, que es ya la vampira, la acosadora de ella, de hecho. Daniela Casada. Es The Punisher. The Punisher. Okay, perfecto. Ernesto, yo soy Slenderman, él es Alejandro y es Jeff the Killer. Mi nombre es Jocelyn. Ok, perfecto. Jocelyn y Arturo. Arturo, perfecto. Bueno, mi cosplay es el de Wanda. Yo el de Cosmo. Y aquí tenemos a Puff. Carlos Urbán. Black Widow de The Avengers. Luis, ¿de Avengers? Y Catherine Sánchez. Batman de Dark Knight. Y yo, Harley Quinn de Arkham City. Ángelo González Jiménez, de cosplay Nightcrawler de X-Men Evolución. Bueno, mi nombre es Geraldine y interpreto a Black Cat de Spider-Man. Yo soy Stephanie, me conoce mucho como Gineco y interpreto a Poison Ivy. Juan Castro. Ok, Juan, ¿cuál es tu cosplay? El acertijo de 1966. Ok, perfecto. ¿Y cuál fue el motivo de haber elegido este cosplay? Yeah, pues realmente me gusta mucho el acertijo. Ajá. Es como uno de mis personajes favoritos. Okay. Entonces, ahorita también con un grupo de Batman y estoy ahí en los 66, entonces nos unimos y íbamos a hacer una coreografía ahora más tarde. Entonces, sí, perfecto. Porque es que siempre me han gustado los personajes así como rudos y así. Entonces, sí, ella es perfecta. ¿Eh? Ok, perfecto. Vino por un video en YouTube donde está Jeff the Killer enfrentándose a Slenderman. Y viendo un video, los encontró bailando, los encontró haciendo yaoi y otro montón de cosas. Entonces, él me dijo que él quería disfrazarse y yo la invité a este evento y finalmente vine yo también disfrazando. Ok, perfecto. Sí, porque Batman es como mi superhéroe preferido. Y okay. Siempre me ha encantado Harley, entonces me encantó hacer, quería hacer demasiado cosplay de ella. Ok, perfecto. Bueno, el cosplay realmente me lo recomendaron, me dijeron que sí me gustaría hacerlo. No sé, tengo un amigo al que le gustó mucho, entonces él fue el que me dijo que lo hiciera. Pero en realidad es que íbamos a hacer el rey helado y yo, el dulce príncipe y yo. Ok. Pero después, bueno, el compañero dijo que él también quería participar, entonces lo metimos de aquí. Ok, el amigo posteaba que va a ser el dulce príncipe. Yo le dije, oye, yo tengo el cosplay de Martian, nada más ocupo la guitarra y ya estamos. Okay. Ya tenemos maquillaje y todo, ¿verdad? Sí, claro. Legalmente fue como que siempre hemos sido fanáticos de los Padrinos Mágicos. Ajá. Entonces, y teníamos todo y fue a final detalles. Sí, o sea, lo iniciamos el lunes y lo terminamos como ayer. Entonces fue así como súper improvisado y aquí quedó. Ok, perfecto. El apoyo, para mí el apoyo de mis amigos, ellos hagan ese personaje, le quedan muy bien, pues ellos quisieron hacerlo conmigo. A mí en realidad siempre me ha gustado todo lo que son cómics desde pequeño y en realidad mucho me llevo con lo que son los gatos y todo eso. Entonces ya mi primer cosplay que hice fue Gatúbelo, entonces dije, ¿por qué no seguir por Black Cat? Que también es como algo semejante. Entonces igual empecé por Black Cat y... La verdad fue una elección rápida. Ajá. Que de hecho lo decidí hace como 10 días. Okay. Venía al festival de Pérez Celedón y todo el mundo venía para el Hero y yo no tenía cosplay. Y me cuesta mucho decir cosplay de Marvel o de DC porque son muy fortachones, son muy musculosos y como ellos son muy delgados. Entonces me puse a ver y me recordé que X-Men Evolución era una de mis series favoritas cuando estaba más chiquitillo. Okay. Me recordé que eran delgadillos. Entonces okay. Busqué y vi a Nightcrawler y yo, ay, madre, este es. Si tuvieras los poderes de tu personaje, ¿en qué los emplearías? ¿Para el bien, para el mal? Para el bien, obviamente. Sería multimillonario, ¿sabes? Ok. Y también para el bien. En realidad ella es villana, pero yo los usaría para el bien. Ok, perfecto. Para el bien y depende de las personas. Okay. El único poder es cumplir deseos. Cumplir deseos y no, sería como hacer que los niños se diviertan y todo eso. Entonces, así como Timmy se divierte, divertir a todos los niños. Para el mal. Pero yo creo que ahí sería la villana. Seguiría siendo la villana de que es Black. Yo creo que ya. Yo creo que sería
tal vez en algo útil, tal vez el acertijo es muy inteligente, quizás una enseñanza, una universidad, lo que sea. Bueno, digamos que es que Finn es un humano, entonces no tiene como ningún poder súper especial, porque a veces es que va de aventuras y combate contra monstruos, entonces digamos que si tuviera la fuerza para hacer eso, sí lo haría, así. No para cosas iguales. ¿Puedo ser sincero? ¿Hentai? Pues entonces díganos una pregunta que nosotros le podemos hacer a la próxima persona que entrevistamos. ¿Qué lo identifica con el traje de esta serie? Lo desconocido. Realmente cuando ves un cosplayer no sabes nada de él. Entonces así ves Slenderman, no sabes nada de quien está dentro, ni siquiera del personaje Slenderman. ¿Cómo fue que empezaste a hacer cosplay? Yo fui a un evento, Chifest fue el primer evento del año pasado. Y ahí fue como, vi los diferentes personajes y cosplayers y así. Y me gustó, que el siguiente evento ya viene con cosplay. Y me encantó. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que le cuesta más a la hora de maquillaje, de arreglarse ya para hacerlo? Las props, pero es más que todo, este tipo de cosas, el fondo que costó un montón pegarlo. La capa fue la, en este específicamente fue la capa lo que más me costó. Ok, perfecto. ¿Y a vos? Bueno, a mí más que todo esto, porque es como muchas partes y ya un rato, pero más que todo. No sé, si tuviera todos los recursos disponibles, ¿cuál cosplay haría? Ok, perfecto. Sí, algún cosplay que ellos hayan querido mucho hacer. Bueno, yo tengo una idea, hay una serie nueva que se llama Kanika Kill, el protagonista usa una armadura, pero a la vez no es una armadura. Y siempre desde ahora lo quiero. Ok. Sí, entonces es como si tuviera los recursos y todo eso. Ok, perfecto. Sí. Creo que escogería alguna serie de la infancia, así tipo las chicas super poderosas o alguien así super de la infancia, algo como tipo de Coraje, el perro cobarde, así esas series que hace un montón que uno ve. Ok, perfecto. A ver, ya sé. ¿Cuál es el cosplay en el que ha durado menos y cuánto ha durado? Ha sido este, una semana. Y en tiempo récord. Tiempo récord. Ok, perfecto. Digamos, ¿por qué no otro? Tal vez un, dependiendo si es de una fábula, digamos, o una serie, el por qué en este evento, que es más que todo héroes, ¿por qué no escogieron un héroe? Porque si no elijo el héroe, es para ser el héroe. Soy villano, no me importa. Ok, perfecto. Prefiero ser el antagonista. Genial, Juan, te agradecemos.